Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Beatriz de Rethel. Ella fue una noble francesa que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Sicilia al ser la tercera esposa del rey Roger II, siendo su casamiento ideado con el único fin de tener un heredero varón. Pero finalmente, el destino caprichoso ocasionaría que nada saliese como se esperaba, dando así paso a una profecía que hablaba de la destrucción del reino de Sicilia. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy. Beatriz de la Casa Altavilla nació alrededor del año 1130, posiblemente en el condado de Rethel, actualmente en Francia. Fue hija del conde Gunther de Rethel, también conocido por el nombre de Itier, y de la esposa de este, la condesa Beatriz de Namur. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Beatriz su hija mayor. Cuando la niña nació, su padre aún no era conde de Rethel, sino que dicho condado era gobernado por sus abuelos paternos, la condesa Matilde de Rethel, que sería la condesa titular, y Eudes de Vitry, que sería cogobernante, aunque algunos historiadores dudan si este llegó a interferir en algún momento en la gobernación de dicho condado. La niña descendía de una importante familia perteneciente a la nobleza francesa. Es más, su abuela Matilde era hermana del rey Balduino II de Jerusalén, siendo por ello Beatriz prima de la reina Melisenda de Jerusalén. Entre los años 1150 y 1151, falleció la reina consorte de Sicilia, Sibila de Borgoña. Por esta razón, se le empezó a buscar de manera urgente una nueva esposa al rey Roger II de Sicilia. Dicho monarca había estado ya casado en 2 ocasiones con las reinas Elvira de León y Sibila de Borgoña, pero pese a haber tenido una amplia descendencia con ambas esposas, tan solo uno de sus hijos varones conseguiría llegar a edad adulta, el príncipe Guillermo, el futuro Guillermo I de Sicilia. Por esta razón, decidió buscar una nueva esposa, nada más enviudar de su segunda mujer, y así intentar tener más hijos varones que asegurasen la sucesión del trono siciliano. En el año 1151 se celebró la boda entre Beatriz y el rey Roger II de Sicilia. Para entonces, ella tiene unos 21 años de edad en el momento de la unión, y él 56. Aquel matrimonio tan solo se celebró con la intención de concebir a más hijos varones, y el rey Roger no mostró demasiado interés hacia su tercera esposa, debido a que él había estado muy enamorado de su primera mujer, la reina Elvira de León, y había permanecido como viudo por 14 años, viéndose obligado a casarse posteriormente con la reina Sibila y Beatriz, con la única intención de tener más hijos varones. Los siguientes 3 años serían un tanto angustiosos, debido a que Beatriz no lograba quedarse embarazada, algo que impacientó tanto a su marido como a la familia Altavilla y a la corte siciliana. Finalmente, su marido Roger acabaría falleciendo en el año 1154, y para el momento de su muerte, Beatriz se encontraba embarazada de muy pocas semanas, muriendo el monarca siciliano sin saber de que su tercera esposa se encontraba encinta. Tras la muerte de su marido, su hijastro, el príncipe Guillermo, se sentó en el trono siciliano bajo el nombre de Guillermo I,
y mientras tanto, el embarazo de la reina viuda causara una gran expectación ante la posibilidad de que pudiese alumbrar a otro esperado hijo varón. El 2 de noviembre de 1154, Beatriz alumbró una hija llamada Constanza, un nacimiento que fue una gran decepción para muchos, y pronto surge una supuesta profecía que decía que aquella recién nacida llegaría a contraer un matrimonio que destruiría el reino de Sicilia. Por esta razón, se decidió que la pequeña princesa fuese encerrada en un convento desde su más tierna infancia, con la intención de que nunca se llegase a casar. No hay constancia alguna de que Beatriz se hubiese vuelto a casar tras quedar viuda con tan solo 24 años de edad, y se desconoce cómo fue su vida tras enviudar, desapareciendo así prácticamente de las crónicas de la época, que se centrarían más en sus hijastros y en su hija Constanza. Es muy posible de que la reina viuda permaneciese en el reino de Sicilia, para así estar cerca de su hija, quien con el paso de los años empezó a ser vista como la heredera del trono siciliano, debido a que ninguno de sus sobrinos logró tener descendencia. Por esta razón, a partir del año 1184, la princesa Constanza abandonó el convento en el que llevaba encerrada desde su infancia y fue comprometida con el emperador Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Beatriz no logró ver a su hija convertida en emperatriz consorte ni en reina titular de Sicilia, pero sí fue testigo de cómo ésta quedaba comprometida con dicho emperador, falleciendo la reina viuda el 30 de marzo de 1185, muriendo tan solo 9 meses antes de que se celebrase esta boda. Tras morir los hijos del rey Guillermo I de Sicilia, el trono siciliano sería ocupado por Tancredo de Sicilia, que era un sobrino legítimo de Constanza, iniciándose un conflicto por el trono siciliano, quedando dicho reino arrasado y saqueado por las tropas imperiales, hasta que finalmente su hija Constanza logró apoderarse del trono siciliano bajo el nombre de Constanza I. Los restos mortales de Beatriz descansan en la Catedral de Palermo, en Sicilia, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Beatriz. Ella fue la típica noble de su tiempo que fue entregada en matrimonio para traer hijos varones al mundo y asegurar así la sucesión de su esposo. Su casamiento con el rey Roger II de Sicilia no sería feliz, debido a que su marido sigue añorando a su primera esposa y tan solo vería a Beatriz como una consorte más, que tan solo tenía la obligación de darle al menos otro hijo varón. Pero dicho monarca vería sus deseos frustrados tras varios años de casados, falleciendo sin saber que su tercera esposa se encontraba encinta. Aunque para decepción de muchos, la reina tan solo acabaría alumbrando a una niña, la cual traería consigo una profecía que decía que acabaría contrayendo un matrimonio que traería el caos y la destrucción a Sicilia. Y por desgracia, así pasó. Viéndose este reino arrasado y saqueado por las tropas imperiales, algo que le permitió a su hija el poder sentarse en el trono siciliano como reina titular. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Beatriz de Retel. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Silvia Cristina Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras profecías relacionadas con la realeza.
También me gustaría agradecer a Ángela Gutiérrez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.